Este predio lo venimos trabajando desde hace 6 años. Este predio pertenecía actualmente a la Unión Vecinal SADOP, que lo tiene desde hace más de 25 años. Fue cedido, el gobierno se lo cedió, es una franja de 7 hectáreas. Actualmente han venido a poner postes y cercar el predio, por eso los vecinos han tomado la iniciativa para poder conservar este pulmón verde y que quede como pulmón verde, y además conservar todo lo que serían las instalaciones del club. Nosotros tenemos un espacio verde para trabajos aeróbicos, una cancha de 11, 2 canchas de fútbol 7, tenemos toda esta estructura, que tenemos vestuarios, duchas, baños, tenemos un salón donde trabajamos la utilería, oficina, la casa del casero, todas instalaciones que fuimos haciendo de a poco, con mucho esfuerzo. Hoy por hoy lo que los vecinos y todo el mundo está esperando, que se conserve el espacio verde, más allá de lo que dentro del espacio verde se está realizando, que es una actividad deportiva, que es compatible con el espacio verde. El tema es que al localizar a lo que sería el club o la entidad que está trabajando con los chicos, perdería el Estado, o sea, perderíamos nosotros la posibilidad de la pelea hacia la conservación del espacio verde en sí, ¿no? Que es lo que nosotros estamos buscando que se conserve. O sea, nadie estaría en contra de algo tan importante como es la construcción de viviendas y que se llegue a la gente que no tiene viviendas al sueño de tener vivienda propia. El tema es que se superpone con lo que nosotros estamos haciendo en este momento, que es trabajar con una franja etaria muy, muy riesgosa con los chicos, y que realmente se están haciendo y son reales, son de carne y hueso y están acá para hacer viviendas en este mismo lugar, habiendo predios donde tranquilamente se puede reubicar la construcción de viviendas sin ningún tipo de problema, y no se están superponiendo con un trabajo que estamos realizando.